Hola, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer los trazos básicos en GeoGebra. Primero vamos a la página que es geogebra.org y nos abre esta página principal. Después vamos a dar clic. Pueden aquí ustedes navegar en el sitio. Comienza a trazar el gráfico. Damos clic aquí. Este es el software que vamos a analizar. Tenemos varias opciones. Aquí está la entrada para introducir datos, coordenadas, ecuaciones. Aquí están todas las herramientas y aquí está la parte de entrada. Bueno, si esta es la versión online, necesitas internet para poder usar. Si quieres utilizar GeoGebra sin internet, entonces lo que tienes que hacer es descargarlo e instalarlo. Para eso das clic acá en descargar y te recomiendo de estos este que es el GeoGebra Clásico 6. Aquí le das clic en descargar y lo instalas. Te recomiendo un video que tengo también de cómo se instala GeoGebra. Aprovechando aquí, vamos aquí a las herramientas o diferentes aplicaciones que tiene GeoGebra. Yo te voy a enseñar este que es el GeoGebra clásico. Me parece que las herramientas están ubicadas de mejor manera y se puede hacer un uso más rápido, más eficaz y más sencillo que este de acá. Entonces, el que yo te voy a enseñar es el clásico, ya que ya he probado los dos. Bueno, empezamos por, estas son todas las herramientas. Las que yo te voy a enseñar ahorita son estas, que es el punto. ¿Cómo trazar un punto? Bueno, simplemente lo seleccionas y lo colocas y das clic en el lugar donde quieras que se agregue un punto. Y te va a dar automáticamente la coordenada aquí. Entonces el punto A es igual a y tiene las coordenadas menos 2 en X y 3 en Y, que es decir, menos 2,3. ¿Okay? Como está seleccionado el punto, puedes trazar otro en el lugar que quieras. Por ejemplo, 1,3. Ahí está, ya está agregado. Otra forma de agregar una coordenada o un punto es directamente en la entrada. Tecleas, como ya tenemos AB, voy a seleccionar C. Y lo voy a poner en la coordenada 5,2. Entonces, 5 en X, 2. Como puedes ver, ya está aquí. Le doy Enter y ya está agregado. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos con este de aquí que es para trazar líneas. Podemos trazar rectas. Por ejemplo, esta. Voy a trazar una recta que va desde A hasta B. Y esta se da de manera infinita hacia arriba y hacia abajo. Y en la entrada nos da su ecuación. 2x más y igual a menos 1 es la ecuación de esta recta. Si no quiero una recta, puedo deshacer con esta herramienta o control Z. Y se borra la acción que hice. Entonces lo que voy a agregar ahora es un segmento. Selecciono segmento. Y voy otra vez de A a B. Y en lugar de agregar aquí la ecuación, me agrega la longitud de ese segmento que va del punto A al punto B. Voy a trazar otro segmento de A a C y automáticamente me da su longitud y de B a C. ¿Okay? Ya tengo mi triángulo, pero voy a suponer que aquí no iba el punto A, que iba acá en la coordenada menos 2,1. Lo único que tengo que hacer es seleccionar este de elige mueve y lo arrastro hasta allá. ¿Sale? O si quiero una coordenada más que tenga decimales, por así decirlo, voy a decirle que ponga las coordenadas en menos 1, en menos 1.5 y que vaya hasta 2.5. Entonces también acá puedo modificar los valores de las coordenadas. Ahora vamos a trazar un ángulo. Para esto voy a esta herramienta de acá, selecciono ángulo y voy a trazar el ángulo del vértice A. Para esto primero tengo que empezar por darle clic en el punto B, después en el punto A y después en el punto C, si quiero que me dé la longitud del ángulo interno. Si veo que esto me estorba, entonces puedo mover ese dato. Estoy moviendo todo. Ahí está. Puedo mover ese dato hacia otra región para que no se encimen. Voy a trazar otra vez un ángulo.
Voy a trazar ahora el del vértice C. Tengo que tomar del ángulo A, del ángulo A, C y B, si quiero el ángulo interno. Si quiero el ángulo externo de ahí, fíjense bien, voy a deshacer esa acción. Si quiero el ángulo externo, entonces empiezo de B, C y hasta A. Entonces tengo este ángulo externo de este vértice. Puedes hacer cualquier figura, cualquier forma con estos trazos básicos, que son el punto, el segmento y los ángulos. Espero te haya servido el video. Muchas gracias.